Hello, hello, Margarita, Maggie. Hello. Hoy se colocó Margarita, hoy no es Maggie. Se le cambió. Ajá, se cambia, yo creo que por cada entrada, ¿verdad? Se modifica. Ah, ok, porque ahorita el mío se me modificó también, yo lo tenía con Magali Gómez y estaba a inglés corporativo de nuevo. Ah, hay que luchar bueno. con ese nombre. Hello, okay. Good evening, everyone. Good evening, how are you today? Fine. Fine, okay, con fine. Energías. Para fine, jugar. Thanks. Energías para que les haga un examen. No, ya los asusté. No, bueno, solo vamos a hacer el sueño para clase. Ah, okay, sí. Vamos a hacer una competition, okay? Una competition para iniciar. Vamos a esperar que se conecten algunos, ¿verdad? Okay. Okay. 8 o'clock. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo su día? ¿Trabajando mucho? Movido, pero salimos con todo. Ok, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Okay. Ramón, ¿qué tal? Bien, teacher, aquí. Ahí me estuve peleando con la plataforma. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se portó mal la plataforma? Ah, que no sabía cómo escribir una palabra que escuchaba. ¿Por qué parte va allá? Quiero ver lo último que estuve haciendo. Ya la antepenúltima se me ha olvidado. Y en la mañana estuve practicando, pero ya se me fue. Ajá. El tema. Ya va bastante adelantado. El do para decir in front of, on their own, in. Ah, las prepositions. Ya va por las prepositions. Ok, ya adelantó. ¿Quiénes más están ahí en las prepositions? In, on, under, next to, between. No. Above. Under. ¿No? ¿Nadie más? Fine. Usted tiene que ir verificando en qué lección va, ¿verdad? Ya sea que si es 2 y algo, 2.5, 2.6, la 3, 3.1. Deben de anotar para que tengan una idea por dónde van y yo también tener una idea, ¿verdad? Vi que les enviaron un mensaje al grupo que decía que hay que avanzar, que algunos no han avanzado. Ok. A este paso, hasta esta fecha, según la calendarización, ¿verdad? Tendrían que haber llegado, déjenme ver. Vamos a ver, le voy a dar un mejor pronóstico del tiempo. Vamos a ver. Según la calendarización, usted tiene que estar martes 20, ¿verdad? Por lo menos sección 2, ya. ¿Quiénes ya están en la sección 2? Good evening. Ok, Ramón ya está en la sección 2. William, muy bien. ¿Quién más? Maggie. ¿Quién más ya está en la sección 2? Ah, la mayoría. Muy bien, muy bien. Entonces no era para ustedes ese mensaje, ¿verdad? Todos van al día. Ok, por ahí alguien me colocó. Tal vez podemos resolver esto juntos antes de iniciar la clase. Que cuando era lo de los números, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Cuando se hizo lo de los números, colocó, dice, paréntesis y guiones. No sé quién me escribió, pero yo le dije que íbamos a resolverlo aquí en la clase. Paréntesis y guiones. ¿Todos colocaron paréntesis y guiones en los números de teléfono? No, dice Elizabeth. ¿Ok? ¿Le salió bien, Elizabeth? Sin paréntesis y guiones. Ok, eso era. No sé quién me escribió. Por favor, repórtense cuando me escriban, ¿verdad? Hola, soy Pedrito, Juancito, lo que sea. Porque aquí lo vamos a resolver en la clase siempre, ¿verdad? Entonces, chica o chico que me escribió, el incógnito o incógnita, no tiene que colocar ni paréntesis ni guiones, ¿verdad? Gracias, Elizabeth, por el comentario. Los demás les salió todo bien. No colocaron paréntesis y guiones y les salió bien. Sí. Muy bien. Ok, very good. Solo era escribir los números, ¿verdad? Tal cual. Ok, a veces esas cositas así pequeñitas hace que le salga mal.
No sé si cuando les sale algo mal lo pueden corregir, chicos. Sí. Sí, se puede. Entonces ahí están las dos respuestas para la persona que me escribió. Que sí se puede corregir, ¿verdad? Yo como maestra le puedo dar una respuesta, pero como alumno ustedes verifican si se puede o no, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda? Sí. En la charla que dieron al inicio del curso. Ok, Elizabeth. Explicaron que podíamos, si en una cosa nos equivocábamos, podíamos corregir y volver a enviar, y que no era problema, que hasta que nos saliera bien, lo intentáramos y que estaba bien, estaba perfecto. Para ¿Y no les baja puntos? No baja puntos, porque siempre, ahorita acabo de hacer el ejercicio de this and this, y en una le puse el signo de interrogación y me salió mala. ¿Y la corrigió? La corregí y ya, entonces ya me quedó 25 de 25. Entonces igual. Sí. Perfecto. Gracias, Elizabeth. Ok. Ahí tienen sus respuestas para los que tenían dudas respecto a eso. Ana Lilia, diga. Teacher, en mi caso, yo cuando hice el ejercicio de los números, le puse guiones y me lo aceptó. Ah, le puso guiones y lo aceptó. Entonces lo que no acepta son paréntesis, ¿verdad? Uh-huh. Porque la persona que me escribió puso el área adelante, en paréntesis, 502, por ejemplo, y luego los números. Quizás ese 502 en paréntesis no era, ¿verdad? Sí, no era. De ahí los números con guiones pueden ser, ¿ok? Sí. Bueno, no sé, tal vez, ojalá ya haya resuelto esa duda, no sé quién la hizo, ¿verdad? Ya voy a ver quién es ese número de teléfono. Bueno. Ok, vamos a empezar una carrera, una competition. Les dije que íbamos a iniciar con el vocabulario. Quisiera que cerraran ahí sus libros, plataforma, todos sus apuntes, porque vamos a ir al chat, ¿ok? El que escriba más rápido, el que escriba primero. Yo voy a decir la palabra, usted la spell. Spell the word in the chat. Spell the word, ¿ok? Vamos okay. A ver, let's start with... Cell phone. Okay, Ana Lilia, 1 point. Cell phone. Oh my goodness. Cell phone. Okay, cell phone. Thank you. Okay, todos lo escribieron bien. Solo Maggie, tele, pero tendría que ser telephone. Okay, con doble E. Cell phone. Correct. Ganadora, Ana Lilia. Segunda palabra. CD player. Maggie. No. Ya había escrito antes Julio. Muy bien, Julio. Ya viene con todos los poderes. Julio, a ganar, como siempre. Punto para Julio, punto para Ana Lidia. Next word. Keys. Maggie, 1 point, Maggie. Next. Glasses. Hector, 1 point, Hector. Good job. Arriving, double S. Así como lo escribieron sus compañeros de arriba y de abajo. ¿Ok? Todo lo ha escrito bien. Arriving, hay que practicar glasses. Ok. Qué rápido escribió esa frase, Arriving. Error de autocorrector. Ok, siguiente. Esto es para que se despierten, chicos. Earrings. Aritos. Earrings. Esa no la practiqué, teacher. Ay, ya veo que sí. Earrings. Root. Muy bien, root. Un punto para root. Sería Ruth. El nombre es Ruth en inglés. Ruth. Earrings. Vean cómo lo ha escrito Ruth. That's correct. Next.
Ramón, eso, Ramón. One point, Ramón. Fue el primero en escribir. Se escribe cámara, cámara. No camarera, no, cámara. Ok, cámara. Y por ahí vi que earrings, Isabel, Juan, hay que corregir earrings. Maggie, Ana. Ok, hay que corregir earrings. Ok, next. And the last one. Watch. Watch. Sí, punto para Maggie. Watch. ¿Qué es un watch, chicos? Reloj. Reloj. Lleva T en medio, ¿verdad, Ana? Watt, T y CH. Watch. Así como lo tienen los demás. Oh, pero espérenme. No, no, no. Hay unos que le han colocado una. Vamos a ver. Así como lo tiene Maggie, está correcto. Sin H intercalada. Hasta de último va la H. Watch. ¿Ok? ¿Listos? ¿Queda claro el vocabulary que estudiaron ayer? ¿Sí? ¿Cuáles otras palabras sabían? Lipstick. Algunos agregaron lipstick. ¿Qué más? Books, ¿verdad? Books. Notebooks. Notebook. ¿Qué más? Face mask. Face mask, ok. Pero de las que estaban en el video. Ah, wallet. Wallet, ok. Address book. Address book, excellent. Address book, ¿qué más? Glasses. CD player. Glasses, ya lo vimos. Glasses. CD player, hairbrush. Hairbrush. Estaba hairbrush. Las repasaron. De las que estaban en el video, acuérdense, ¿sí? ¿Qué más había en el video? Sunglasses. Keys. Ok, very good. Bueno, ahora les voy a presentar lo que vamos a ver sobre la clase de ahora, ¿sí? Vamos a ver. Un poquito acerca de el uso del this, this, and this. Vamos a practicar esto ahorita. This and this. This. This, this. This, this. Repeat. This. This, this. This, this. This, this. This, this. This, this. This, la primera es this. 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 Este es como que llevar a un zumbidito de abeja, ¿verdad? This. 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 Okay. This. 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 For example, what this? Okay. For questions, what? What this? Repeat. What this? What? What this? 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 This is a camera. What this? This is a camera. Camera. This is a camera. No camera. 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 This is a camera. This is an earring. Ok, voy a explicar varias cosas en esta pregunta. Presten atención, varias cosas. Ok, para empezar, el this is se usa para singulares, ¿sí? Entonces, cuando usted usa a o an, está diciendo un o una. Es lo mismo, los dos significan un o una. A, an, un, una. La diferencia es que cuando usted va a escribir una palabra que lleva consonante, usted tiene que usar el sonido A, a camera. Pero si va a usar una palabra que inicia con vowel, vocal, vowel, tiene que usar sonido N.
end. Repito. End. Palabra con consonante A. A camera. A camera, sorry. A camera. Camera. A camera. Ok, yeah, el sonido camera que inicia es K. K. No es ninguna vocal, ¿sí? Pero en la segunda es sonido de vocal. No puede decir A earring, se oye feo. A I, A I. Se oye horrible. An or an. An earring. An earring. An. Esta separación hace que se oiga bien. Ani, ani. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva sonido de vocal. Esa es la diferencia de estas dos. No es que una signifique una cosa y la otra otra. No. La diferencia es cómo lo va a aplicar. Pero las dos significan un o una. ¿Estamos? ¿Sí? Un o una. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quiero ver. Ah, no, colocaron ok. Ok, very good. Yo, teacher. ¿Quién, yo? Yo, arriving. Arriving, dígame. ¿Podría repetir cuál de las dos lleva el zumbido, por favor? De las de arriba. This. La plural. La segunda. Plural, sí. Singular, this. Gracias. Normal, ya sabes. This es normal. Así como lo ve, así se pronuncia. This. This. ¿Ok? This. Ok. This. Gracias, teacher. ¿Ok? Cuando usa el this, tiene que usar plural, forma plural del verbo to be, que ya vimos. El are. Está el is y está el are, ¿verdad? Aquí está. Is, en las singulares, is. En las plurales, are. ¿Verdad? ¿Sí? Como esto es plural, usted no va a usar un a ni un an, porque aquí no está diciendo un ni uno. Está diciendo que son muchos, y cuando habla de muchos no usa un. No puede decir esas o estas, no ellas, esas son una cámaras. No puede decir eso, ¿verdad? Ni uno aritos, no. Son aritos. ¿Verdad? Son cámaras, ¿sí? Entonces, otra cosa que les quiero explicar son las contractions, ¿verdad? Puede usar they are o puede usar their, cualquiera de las dos formas, ¿sí? Lo importante es que use they y el verbo to be en plural. Verbo to be en singular is. Verbo to be en plural, are. ¿Ok? Eso es para responder. Para responder. Si yo le digo, arriving, what are these? What are these? Usted me dice, they are cameras. Porque yo le pregunté con are these. Pero si yo le pregunto con is these, así me responde. Con is, a, or is an. ¿Está claro? ¿Puedo pasar al siguiente diapositiva? Yes. It's okay, yes? Yes. Is it clear? Okay. Vale, pero antes. Got it. Okay. Got it? Got it. Got it. Pueden copiar ahí los dos ejemplos. I got it. Yo trato de explicar la gramática de una forma así, solo muy sencilla. Solo poner dos ejemplos, porque si no usted se va a sentir muy abrumado, ¿verdad? Con estos dos ejemplos creo que está suficiente. Ahora, vamos a la siguiente. Vamos a ver. Permítame. Un momentito. Todavía no entren a la plataforma, para que no se confundan. Ok, vamos a practicar. ¿Ok? Ustedes tienen que escribir ejemplos en su cuaderno, ¿ok? Ejemplos. Yo les hago una pregunta, la misma pregunta que vimos aquí. What's this? Escríbame otros dos ejemplos usando la respuesta what's this y la respuesta what are these. Dos y dos, igual que acá.
usando otros dos objetos que no hemos visto acá y otros dos acá. This. Escríbanos a su cuaderno. ¿Listos? Let me. Pueden usar objetos que tengan en su casa, ¿sí? Pueden usar objetos que tengan en su casa. La idea es que usted lo muestre y le pregunte a un compañero, ¿verdad? Usted va a ver si el compañero le respondió correctamente. Busquen los objetos. Misión, búsqueda. Corre. Levántense. Vayan a traer los objetos. Los muestran a sus compañeros y la idea es que ellos respondan como ustedes respondieron a su pregunta. ¿Está claro? Ok. Maggie. Está lista Maggie, William, Eripe. Ok, iniciemos con Maggie. Muestre el objeto, pregunte. ¿Muestro? Pregunte si usted okay. A quien usted quiera. Okay. Morena. Ok. What's this? What is a tablet? No tiene que. Ok, wait. No tiene que repetir la pregunta. No tiene que repetir la pregunta. Solo responder. Los demás colocar is, en mute a su cámara. It is hell. It is hell. Hell. Ok. ¿Cuál era una de las formas de responder? A hell. This is a hell. Jail. Ok, this is a jail. Ok, very good. Thank you. This is. Segunda pregunta, Maggie. Okay. What's this? Héctor. This is a watch. This is a watch. Very good. This is a watch. Correct. Thank you, Maggie. Continue, William. Yo hago la pregunta o Maggie preguntará. Usted hace la pregunta y verifica si la respondieron bien. Ah, ok. En general, everyone o alguien. Usted escoge, igualito como lo hizo Maggie. Maggie fue el primer ejemplo y lo hizo perfecto. Igualito como Maggie. Usted escoge a quién. Ramón. Ramón. What's this? Felicita, no puedes. This is a cell phone. Excellent. This is a cell phone. Ok. Segunda pregunta para otra persona. William. Lilian. Ana Lilian. Ok. What are these? Excellent. What are these? They are a pencil. Escuchen cómo respondió, ¿sí? Eso es lo que estamos practicando ahorita. Ella dijo, they are a pencil. Ok. What do you think, William? Is that correct? No, porque está diciendo un. Okay. Muy bien. No. Repeat, Ana Lilian. Corrija. They are pencil.
They are pencils, okay? They are pencils. Pencils is the correct pronunciation. Pencils. Okay, very good. Okay. Thank you. Okay, lo pudo corregir y creo que ahora ya no se le va a olvidar, ¿verdad? Para eso estamos practicando. Muy bien. Arriving. Siguiente. Los que ya participaron, vayan bajando su mano. Héctor. 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 What is this? ¿Qué es? What is this? I know. Es un muñequito de vudú. Me dio miedo. Okay. This is a toy. Repeat. Yes, correct. Ah, it's correct. Muy bien. This is a toy. This is a toy. Well done. What else? Arriving. Next question. In plural. Okay. Use in plural. In plural. No, I don't have something in plural. You have two. Yes. One in plural, one singular. Let me go for something. Okay. Go ahead. Go ahead. I will let you a chance. Okay. Continue. Who wants to participate? En lo que esperamos a Arriving. I'm ready, teacher. Oh, excellent. You're fast. Okay. Go ahead. What is this? What are these? Sorry, what are these? What are these? What are these? Se me vino un olorcito por acá. ¿Será que son zapatos? Yes. Okay. Okay. Ajá. They are ¿Chicos? Shoes. ¿Cómo respondieron? They are shoes. They are shoes. ¿Pero quién le está respondiendo? No vi. Héctor. Héctor de nuevo. Ah, lo están ponchando a Héctor. Ok. Perdón. They are shoes. Correct. They are shoes. Excellent. Thank you, Arriving. Gracias por mostrarnos sus zapatos. Ok. Siguiente. ¿Quién quiere participar, chicos? Levanten sus manitas. No veo manitas levantadas. Ahí está, Saraí. Hola, Saraí. Buenas noches. Hi, teacher. ¿Ya tiene listo su chiste, Saraí, para este día? No. En inglés. Es no broma. Yet. Es broma. Not yet. Excellent. Ok. Dígame, okay. Saraí. What is this? What is this? Solo las mujeres van a saber eso. ¿A quién le pregunta? Elizabeth. Elizabeth. What is this, Elizabeth? It is a queratina. Oh, no. It's a queratina. Y los hombres así como, what? What's queratina? Queratina se usa para la ropa. No. Así deben de pensar ellos. Yes. Spray. Spray. It is a spray. It is a spray. Okay. It is a spray. Sí, es que vi que decía queratina, ajá, por la K. Okay. Los hombres, sí lleva queratina. Sí lleva queratina. Y los hombres, ajá, ¿saben qué es queratina, muchachos? No, ya la he quedado. Se echa en el agua no. Y se revuelve y se toma. No, es para sellar el cabello. Oh, William, le compré productos a la esposa para el cabello. Okay. Héctor. Me obligan, Héctor. Pero lo hago. Ah, William. Me obligan, pero lo hace, dice. William sabe, sí. Es que es casado, William. Ok, vamos a ver. You know. Siguiente pregunta, Saraí. Ok. No vayan a irse a tomar la cara. Perdón. What are these? What are these? Ok, buena pregunta, pero no vemos qué es. Son monedas, ¿verdad? Yes. Ok, ¿para quién es la pregunta? Arriving. Arriving. Ok, what are these? They are coins. Excellent. Me gusta la pronunciación. Suena como un ejecutivo. Of building the arriving. They are coins. Very good. Thank you. Okay. Excellent job.
Ah, ok, quiere seguir. Siga, siga, siga. What are these? ¿A quién? Julio. Julio. They are batteries. Batteries, correcto, Ivy. Gracias por ayudarle. Ayúdense entre ustedes, chicos. Ustedes pueden. Son un team. Team boys y team girls. they are batteries. They are batteries. Okay, thank you, Sarai. Vamos a ver. You're welcome. Excellent job. Que participe Ada, que la vemos ahí bien relajada en su aposento. Ada. Okay, Ada, cuéntenos. Pónchenos a los chicos. Ramón. Ramón. Otra vez a Ramón, vaya. What it is? Repeat. What's this or it is? What is it? What is this? What is this or what's this? I'm not going to distinguish. What is this? What is this? No ven. Pónganlo más cerca de la cámara. Yo veo que this son is cosas. A book. No. This is a diary. This is a diary. ¿Es un libro o es? Es un cuaderno. Ah, okay. This is a notebook. Okay. Plural question. What are these? What are these? Correct. Está muy femeninos, no los van a reconocer. Parecían peines. Sí, ¿verdad? Son peines. No, son marcadores. Ah, con los vi rosaditos. No. Ok. Son marcadores rosados. Ok, marcadores. How do you say marcadores? ¿Quién sabe cómo they se dice? Marker. Markers. Highlighters. Eso, highlighters. Highlighters. No. Pues highlighters o markers. Markers, ¿verdad? Ok. Highlighters. Very good. Thank you, Ada. Ok, difícil la que puso Ada. Pero conocimos dos nuevas palabras, ¿verdad? Notebook. Bueno, notebook. Tienen que saberlo ya. Y highlighters. Ok. Siguiente, Julio. Va a participar Julio. Ok. Y luego Ana. Let me see. Para las chicas, Julio. A las que vean más serias. Ok. Team girls y team boys. También los que están con cámaras apagadas, háganles preguntas. Ok, Ana Lilian. Se la encendieron. Ana Lilian, ok. What's this? This is a cell phone. This is okay. Ayúdenme, chicas. Chicas, ayúdenme. Ana Lilian necesita refuerzos. Necesita un comodín de ayuda, la llamada. What are these? Correct question. Cosas de hombre. They are wallets. They are wallets. Correct. They are wallets. Thank you. Le ayudó Ada. Muy bien. Thank you, Ada. Okay. You're welcome. Así es. Vamos ganando siempre las chicas, ¿verdad? Okay. Preguntas. Ana Lilian. Muy bien, Julio. Good job. Okay. Ana Lilian. Déjeme ver. A los chicos. A los chicos que no participan. A los chicos que no participan, Cerón. Ok. Yo no lo dije, ¿verdad? Ella los eligió. Cerón dice que no participa. Cerón, what is this?
Tijera, pero en inglés. Scissors. Pero dijo these. Pero yes. Creo que es en plural. Muy bien, porque es una palabra. They are scissors. Excellent. They are scissors. Le está ayudando ahí el team arriving. Okay, arriving. Okay. Muy bien. They are scissors. Repeat one. They are scissors. 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 Muy bien. Siguiente, Ana Lilian. En singular para otra persona, para Julio. Okay. Otra vez Julio. Julio participa. Okay. Bastante. Ah. Ok, a uno que no participe. But it is. Ok, a Julio entonces. What this or what is this? What it is. This is a Liquid paper. Okay, yeah, liquid paper. Very liquid good. Paper. Yeah, this is a liquid paper. Thank you. Saben, ¿verdad? Saben vocabulario. Muy bien. ¿Ya nadie más quiere participar? Aprovechen a participar para que sí vayan corrigiendo, ¿no? Nadie más. Okay. Seguimos con el video acá. Bueno, esa era participación, ¿verdad? Okay, that's it. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ok, bueno, entonces chicos, vamos a ver, ahora nos vamos a ir a la plataforma, ¿sí? A la plataforma. En la plataforma, permítame, ay, no, me estoy compartiendo lo mismo, no es eso. Si usted ya resolvió esos ejercicios, lo va a sentir fácil, y si no, pues puede corregir, permítame. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi plataforma? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Vamos a ver. Entonces, permítanme. ¿Están viendo mi plataforma o mi presentación de PowerPoint? Plataforma. La plataforma. Sí, yo estoy viendo mi presentación. Permítame. Vale, ahí está. Ok, ahí están otros ejemplos, ¿sí? Dice, what are these? They are keys. Or they are keys. Ok, they are keys. Repeat. They are keys. They are what's this? What's a CD player? It's a watch. Yeah, it's a watch or this is a watch. Okay. Five. What's this? It's a cell phone. Vean que se escribe it, ¿verdad? It, con contraction. Sí, tiene razón, Irving. It's an old cell phone. ¿Tuvieron de estos algunos? Vidal, ¿tuvo de estos cell phones alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Vidal dice que sí. Tenía dinero, Vidal. Tenía dinero, Vidal. Sí, esos eran los caros, ¿verdad? Y estaban los más grandototes, que eran como ladrillos, decían, ¿verdad? Estos eran los pequeñitos los que tenían, sí, ¿verdad? Los que tenían dinero, supuestamente. Ok. What? What are they?
What are these? So what? What are these? What are these? Aunque sea uno, pero es un par, ¿sí? Un par de lentes, ¿sí? Por eso es una palabra en plural. What are these? They are sunglasses. Si gustan, pueden copiar los ejemplos, pero también están ya en la plataforma, ¿verdad? Ok, yo creo que esos ya los vieron mucho en la plataforma. Ok, vamos a seguir. Creo que sigue, sí, la knowledge check, ¿ok? Knowledge check. Vamos a hacer juntos el knowledge check. Acá dice, look at the images below and form the correct question or answer. What are these? They are keys. Ahí, ¿qué son estos? Son llaves, ¿verdad? Ok, ¿hicieron este ejercicio? Yes. Los que no lo han hecho, hay que irse a esto, ¿verdad? Está en el 2.4, ¿sí? 2.4. Aquí es donde usted verifica en qué tipo de lección está, miren. 2.4, ya tendríamos que ir por ahí, ¿verdad? O más allá. Atrás de esto no puede estar. Si está atrás de eso es porque va atrasado. Ok, entonces, what's this? ¿Qué sería acá? ¿Cuál de las tres opciones? It's a CD player. Vea que acá CD se coloca con mayúscula, CD, capital letter, separado, player, ¿sí? CD, separado, player. Siguiente pregunta, ¿cuál sería? What are these? They are backpacks. Excellent pronunciation. They are backpacks. Ok. Entre más abra su boca, más bonito se le oye el inglés. They are backpacks. They are backpacks. Ok. Entonces aquí era what? RDGs. Uno o dos. What is this? It's a cell phone. What are these? Number one. They are sunglasses. Okay, vamos a revisar. Okay, miren. Está bien, ¿eh? Así les tiene que aparecer a ustedes. Está todo bien. Yes. ¿Eh? Y se gana 25 puntos. Para que vaya a gastarlos en... ¿En qué? En dulces. Gana $25. Ok, siguiente. Siguiente, vamos a la siguiente lección. Ok. By the end of this class, you will learn how to form yes or no and where questions with be. Ok. Questions with be. El verbo to be, ya lo vimos, ¿verdad? Solo que para hacer preguntas y respuestas. Ok. Dice yes, no. And where questions would be. Ok. Si usted ve el video, ¿verdad? El muchacho le va a explicar sobre eso. Pero en algunas ocasiones usted lo va a escuchar muy suave, ¿verdad? Les aconsejo a que lo repita para que usted practique en inglés. No solo vaya leyendo acá en español, porque se va a acostumbrar a solo ir leyendo en español. Le aconsejo que ni vea aquí si quiere esta parte, ¿verdad? Pero por algo está ahí. Yo tratara de escucharlo varias veces hasta entenderlo. Porque el lenguaje que está usando es bastante sencillo. ¿Ok? Creo que todas esas son sus respuestas, ¿verdad?
¿Sí? It's okay. Aquí me aparece, miren. Ahí están los que han respondido. Los felicito. Ya varios, se supone que varios vieron este video, ¿verdad? Según lo que veo ahí. ¿No quiere cargar? Vamos a ver. ¿Qué comprenden cuando dice yes, no? Where questions would be. Vamos a ver, ¿qué encontraron por acá? I were question. Ajá, vamos a ver por acá. Permítanme, que no quiere cargarme el video. Ahí está. Si ven que mi flechita se mueve, es porque muevo la pantalla donde están sus rostros, ¿verdad? Por eso se ve que la flechita mueve para otro lado. Ok, verb be. El verbo to be, ¿verdad? Más this or these, más un complemento. O sea, ya vimos el verbo to be al inicio. Y que es el is, are, ¿verdad? Verbo to be. Y ahorita estuvimos viendo this and this. ¿Verdad, chicos? ¿Sí? No tienen que confundirse, ¿verdad? Va por separado. Esto era una cosa, esto era otra, pero ahora se está uniendo, ¿sí? Un pedacito de esto más esto, lo que vimos hoy. Más un complemento. Por ejemplo, is this your wallet? Is el verbo to be más el this más un complemento. Your wallet. Are these your keys? Otra vez, ¿verdad? Que era en singular arriba, la segunda en plural. Are these your keys? Are these your keys? Is this your cell phone? Is this okay. Your cell phone? Ok, ahora, chicos, escríbame dos ejemplos, solamente dos. Uno de pregunta usando is, this, y otra pregunta usando are these. ¿Ok? Ya no va a usar what's this or what are these. Ahora va a decir, is this your wallet? ¿Es este tu, por ejemplo, usted le quiere decir, ¿es este tu lapicero? No, it isn't. Ahí solo contestan yes y no. ¿Verdad? Esa solo se responde yes y no. Y en la que estuvimos repasando antes, ¿qué decían? What are these? What's this? Ah, it's a... Ahí respondía con una cosa. ¿Sí? Y ahora no. Ahora va a responder yes or yes not. Or not. Solo es. Yes or not. Yes it is. No it isn't. Esas son las dos posibles respuestas y fáciles respuestas. En el chat se las voy a colocar. Yes it is. No it isn't. Ahora ya no va a decir eso es. Esos son zapatos, esos son llaves, ya no. Ahora, yes, it is, no, it isn't. Yes, it is. Yes, it is. Coma, it is. Esa es una. Y el no, coma. Siempre lleva una coma después del yes y el no. It isn't. Contraction, isn't. Or no, it's not. It is not. ¿Ok? Ahí están las únicas... Únicas dos respuestas. Cuando usted pregunta específico, is this your wallet? ¿Es este tu? ¿Ok? ¿Listos? Escriban dos preguntas, una plural, una singular, usando lo que usted observa en el video. Eraibin levantó su mano. Ya está listo, Eraibin. Eraibin. ¿O tiene una question, Eraibin? No, ya tengo los ejemplos, pero no usé lo del video. Ok, el is this, ¿verdad? Or are these, ¿ok? Eso es lo que van a usar, is this or are these. Permítame que el video está... Ay. Permítame. Esa es una conversation, es un ejemplo, miren. Sí.
Se escucha. No se escucha. No, no se escucha, sí. Pero acá es explicando lo que les acabo de decir, ¿verdad? Dice, is this your wallet? Yes, it is, or no, it isn't. Or no, it is not. It's not. ¿Sí? Dos formas de responder lo que les acabo de decir. Are these your keys? Yes, they are. No, they aren't. ¿Ok? Where? Estas son las que son más específicas, ¿sí? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está tú? ¿Qué es wallet, chicos? Billetera. Billetera, muy bien. ¿A dónde está tú? Billetera. It's in my pocket. Está en mi bolsillo. Where are my keys? ¿A dónde están tus llaves? O mis llaves, my keys. They are on the table. Están en la mesa, ¿sí? En esta solo se contestan yes y no. Y en esta es más específico. ¿A dónde están? Cuando es uno y cuando son muchos. ¿Ok? No sé si está claro este punto. Yes. Yes? You got it? Yes. Excelente. Vamos a tratar de hacer una conversation, ¿ok? No solo decir el yes y el no, también a dónde, ¿ok? Por ejemplo, si usted le dice, is this your pencil? No, it isn't. But where is your pencil? ¿Sí? It's on the table. It's on the table, sobre la mesa. ¿Ok? ¿Están listos? Permítanme, solo quiero adelantar el video. El verbo to be es am, is, are. Acuérdense, is, are, verbo to be. Eso es lo que están haciendo ustedes ahorita, escribiendo preguntas. Aquí termino. Ok. Ah, esto es importante, chicos. Vamos a ver. El uso de las WH words, ¿sí? Usted no solamente usa el where, ¿dónde? Puede decir cuándo, qué, cómo, quién, who. Les voy a dar los significados de esto. Las WH words, ¿sí? WH words son para más específicos. Who es quién. Escríbanlo en su cuaderno. Who, la número uno, es quién. ¿Ya? ¿Listos? Are you ready? Yes. Number two, yes. What? ¿Qué? What? Number three, when? ¿Cuándo? Cuando. Number four, where? ¿Dónde? ¿Dónde? How? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Excellent. ¿Cómo? Por eso se dice, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? ¿Por qué? And why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y responde, because. Because. No va a responder, why. Le dice, why are you hungry? ¿Por qué estás hambriento? No va a responder, why I didn't because have my dinner. No, dice, because. Esto solo es para preguntas, no para respuesta. El por qué, para respuesta, ¿por qué? Porque no comí, because, ¿verdad? Because. Se escribe because. Because se escribe, because. Lo voy a escribir en el chat. Es algo nuevo para algunos. Para otros ya no es nuevo. Because. Permítanme que no puedo escribir. Because. Thank you. Gracias, chicos. Vaya, entonces, vemos ahí, ¿verdad? Ya están las WH words, puede hacer preguntas con WH words. Where is, el verbo to be, o en singular o en plural. Where are. Where are your, or where is your homework? ¿Dónde está tu tarea? It's in my house. Or where are your glasses? They are. ¿Sí? Para responder, usted responde en plural. Voy a dejar de presentar pantalla para que ya no se confundan. Vale. Ok. ¿Listos?
Irving va a comenzar. Ok, Irving. Haga una conversación con Ada, que ya terminó también. Oh, no, perdón. Ada va a ser otra con otra persona. Escoja con quién, Irving. Let me check. Let me check. Al que vea más, que se está durmiendo. Es prohibido dormirse ahorita. Morena. Ah, Morena, la vio durmiéndose. ¿Quién es Morena? Vamos a ver. Morena. Ah, ok. A Morenita. Vamos, pregúntele. Hi, Morena. How le dijo hi, ok. Hi, dígale. Hi. Hola. Hi. How are you? How are you? ¿Le dijo how are you or how old are you? No, how are you? How are you? Okay. How are you, Morena? No sé, teacher. I'm fine. So. I'm fine. Okay, Morena. Where is your teacher? Teacher or t-shirt? Teacher. Ah, le está preguntando de la maestra. Where is the teacher or your teacher? Teacher Magali, beautiful. Gracias, qué linda. Solamente que no le pregunto cómo es. Where es dónde. Ok, ah, linda. ¿Dónde? Usted también es linda, Morena. Gracias por el piropo. Bueno. Ok. Le dijo, where is the teacher, ¿ok? ¿A dónde está la teacher? ¿Dónde? Puede contestarle, in, she is in the classroom, ¿ok? In the classroom. She is in the classroom, ¿ok? Or she is in the class. Ok. She is in the class. Repeat, Morena, she is in the class. She is in the class. She is. She is. She is. She is in the classroom. Very good. Thank you so much. Ok. Continue. Arriving, ¿tiene otra pregunta? Arriving. Let me check. Let me check, okay. Okay. Okay, Morena. Are these your shirts? Le está mostrando algo, Morena. No, no. Are these yours? Estoy señalando la ropa de... ¿La ropa de...? Oh, ok. Detrás. Are these your shirts? Your shirts. ¿Son esas sus ropas? Are these your shirts? Sus camisas, perdón. ¿Son esas sus camisas? I'm not the children. Ok. No son mías, son de mi hija. Right. Entonces, digan, no, they aren't. They aren't. No, they aren't. Dijimos que solo vamos a contestar. Yes, ¿qué? It is. They are. Yes, they are. No, yes, it is, no, it ¿verdad? Is. No, it isn't. No, they aren't, etc. ¿Verdad? No, they aren't. Ok. Muy bien. Entonces, Morena, no, they aren't. No, they aren't. They aren't. Okay. Thank you. Ahora, Ada. Thank you. Thank you, Raven. Ada, haga preguntas, Ada. A los que vea, a los que vea serios en la clase, que no han participado. Así que pónganse a reír. A Vidal. Okay. A Vidal. Ok, Vidal está sonriente, ok. Ok, pero pregúntele pues, porque no ha participado, Vidal. Where is your food? Where is your food? Micrófono. Microphone. No, it's not. Repeat the question, please. Ada? Where is your food? Where is your food? Okay. No, ¿dónde? Le preguntó dónde.
Where? Cuando pregunta, is this, te responde yes or not. Pero si le dice cualquiera con las WH, va a responder más específico. Le dijo where, ¿dónde? It's in my kitchen. Ah, muy bien. Por ahí respondieron. Repite la pregunta, Ada. Where is your food? Where is your food? Por ahí alguien dijo, it's in my kitchen. ¿Verdad? Está en mi cocina. ¿A dónde está su comida? Le están preguntando, Vidal. Ah, ok, ok. En mi pancita, dice. ¿A dónde está su comida, Vidal? Is this in chicken? Kitchen. Kitchen. It's in my kitchen. It's in my kitchen. Ok, it's in my kitchen. Very good. Next question, Ada. Y terminamos. Is this your pen? No, it's not. Is this your pen? No, ¿para quién es la pregunta? Para Vidal. Oh, siempre para Vidal. Ok, Vidal. Is this your pen, Vidal? Ahora, ya no le preguntó usando las WH. Ajá, ahora ya no le preguntó usando WH words. Ahora le preguntó is this, ¿verdad? Ahí solo se contesta yes or no, ¿verdad? No, it's not. No, it's not. Pero le dijo, is this your pen or are they your pen? Are these your pen? Oh, is this your pen? No, it's not. No, it's not. No, it's not. Okay. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Con el tema? ¿Sí? ¿It's okay? Yes. Yes? You got it? You got it. I got it. Ahora, váyanse a practicar al knowledge check, ¿verdad? Esto que acabamos de ver, al knowledge check, y mañana lo reforzamos, ¿verdad? Si tienen dudas, por favor, que no sea faltando 10 para la clase, 10 minutos para la clase, no me escriban, porque estoy y el teléfono está lejos. Tienen todo el día para hacerme preguntas, menos cuando falten minutos para la clase, chicos, por favor, porque a esa hora ya no les voy a poder contestar, ¿verdad? Tengo que abrir muchas pantallas y estoy aquí cerca de la compu a esa hora. Entonces, lejos del celular. Durante el día sí, con gusto, ¿verdad? Háganme preguntas durante el día. Bueno, estamos por acá para servirles y nos vemos. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye bye. Bye. Descansen. Good night. Good night. Good night. Good night. Descansen. Hagan los ejercicios. Estamos ya en 2.5, creo. 2.5. Ok, bye bye. 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 See you tomorrow.